¿Te preocupa dejar solo tu acuario durante las vacaciones? No te preocupes, en este video voy a compartir contigo diferentes trucos, diferentes consejos para mantener tu acuario perfecto durante tus vacaciones. Básicamente existen dos opciones. La primera, la más común, la que seguramente hemos oído más veces, es que venga alguien a casa, un amigo, un familiar, un conocido, que venga a casa y nos controle un poquito el acuario. Luego profundizaremos más en esta opción. La segunda opción... Acuarios totalmente automatizados que podamos controlarlos incluso desde la playa o desde la montaña. Además, al final del vídeo también te voy a dar algunos consejos sobre cómo tienes que preparar el acuario antes de irte de vacaciones. Vamos por la primera opción, que venga alguien a casa. Podéis establecer una rutina de una vez al día, una vez cada dos días, una vez cada tres, lo que queráis. Pero básicamente que venga a casa y vea que la luz sigue funcionando, que el filtro sigue funcionando, que no se ha parado. Que no está obstruido, que el calentador en caso de invierno sigue funcionando, que los ventiladores en casos de verano siga funcionando y hacerle ese primer vistazo al acuario. Si abonas el acuario, esta persona que venga a casa va a tener que hacerlo por ti. Por lo tanto, cuanto mejor explicado se lo dejes, muchísimo mejor. Un truco, un consejo sería dejarle preparado el bote de abono con un post con un papelito, marcarle las pulsaciones o marcarle los mililitros. Cuanto más específico se lo dejes, Muchísimo mejor. Tema de comida: es la parte más complicada, la parte más peligrosa de que venga alguien a casa a cuidarnos el acuario, ya que si lo hace mal, puede, bueno, estropearnos el acuario, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi recomendación es que no le dejéis el bote y que añada la comida que esa persona considere, sino que le preparemos las dosis. Puede ser, por ejemplo, con un poquito de papel al lo preparamos, echamos la cantidad de comida que nosotros echaríamos en esa toma en los acuarios y se lo vamos dejando preparado por la cantidad de días que vayamos a estar fuera. Cuanto más indicado se lo dejemos, muchísimo mejor. Si es verano, lo más normal es que evapore muchísimo el agua del acuario, por lo tanto vamos a dejarle una garrafita o un recipiente con agua destilada o agua de osmosis para que pueda rellenar en caso necesario. Incluso puedes marcar con rotulador el acuario en el cristal hasta dónde tiene que llenar el acuario para que no pase, no se pase. Y no añada agua, además. No te preocupes, que luego este rotulador se borra fácilmente con un poquito de alcohol. Otro consejo que te doy es tener disponible, tener preparado un bote de bacterias, tipo Stability. Por ejemplo, imaginemos que en la luz durante toda la noche. Pues que esa persona, cuando llegue a casa, suba los plomos o encienda el filtro, pueda echarle una dosis de esas bacterias, de ese Stability, al acuario para reforzar esa colonia bacteriana. Incluso una muy buena idea hay que, de verdad, te recomiendo es dejarle una especie de checklist o de listado a esta persona que va a venir a casa a cuidarnos el acuario. Si por ejemplo en una semana va a venir tres veces, vamos a dejarle tres listados o tres checklists. Y dentro de, de este checklist vamos a ponerle todas las tareas que tiene que hacer. Por ejemplo, comprobar que hay luz en, en la casa, ¿no? que el filtro funciona, que el calentador ventilador funciona, que se le ha dado de comer a los peces, que se ha abonado el acuario, en fin, que pueda ir marcando y que viva tranquilamente esta persona y no que esté con la preocupación de me habré dejado algo, les he dado de comer, he abonado, ¿Hay... lo hice ayer, lo hice hoy, no lo recuerdo. En fin, pues con ese checklist nos olvidamos de ese problema, esa persona está más tranquila y tú también estás más tranquilo y disfrutando de las vacaciones. Por otro lado, tenemos la opción número dos, tener los acuarios totalmente automatizados. Para ello vamos a necesitar los siguientes aparatos. Por ejemplo, un dimmer, un controlador de la iluminación para programar el encendido y el apagado de las luces. Enchufes inteligentes, un autorrellenador para el agua evaporada, un comedero automático para alimentar a los peces, el bote de bacterias que os he comentado antes. En caso de abonar el acuario, pues vamos a necesitar una peristáltica e incluso una cámara de seguridad para controlar que todo esté bien desde la distancia. La inversión es cara, lo sé. Pero sí que es cierto que todas estas cosas te van a servir durante tu día a día. No hace falta que estés de vacaciones o incluso te van a servir para futuras vacaciones. No obstante, no hace falta que lo compres todo. Compra lo que realmente necesites o lo que realmente tu acuario necesite. En mi caso, la automatización de la Fear Room es la siguiente. La iluminación la tengo controlada mediante la aplicación del dimmer wifi. Os dejo un vídeo por aquí arriba. Me permite controlar cuándo se enciende y cuándo se apagan las luces me permite hacer un efecto amanecer, un efecto anochecer, incluso me permite encender o apagar las luces estando a kilómetros de distancia. Si es verano, tengo conectados unos ventiladores para enfriar el agua del acuario. Estos ventiladores están controlados por el STC-1000, que es un programador que me permite establecer la temperatura que yo quiero en el acuario. En caso de que supere X valor, se encienden los ventiladores y cuando llega a la temperatura deseada, apaga. Los ventiladores. Todos los acuarios tienen su rellenador automático correspondiente, el cual es casero, también os dejo un vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción. Los autorrellenadores, para tener doble seguridad, los tengo conectados a unos enchufes inteligentes que los tengo programados para que se enciendan o se apaguen varias horas al día. Así si por alguna razón la boya falla, el enchufe inteligente corta la energía y no hay un desbordamiento en el acuario. En cuanto a la alimentación, tengo programados estos alimentadores automáticos. La verdad que me parecen una pasada. Tienen para poner muchísima cantidad de comida y además el punto más importante son los más precisos a la hora de alimentar. Por ejemplo, peces pequeños como es mi caso van por batería y la verdad es que funcionan muy muy bien. Toda la fish room la tengo controlada también mediante una cámara de vigilancia que funciona tanto con la fish room con las luces encendidas como con la feed Room, con las luces apagadas, ya que tiene también modo nocturno. Mi recomendación es que aunque lo tengas todo automatizado, si puede venir alguien a casa, si alguien puede estar disponible, mejor. Imagínate que mediante la cámara estamos viendo que hay una luz que no se enciende, que está parpadeando, o que el depósito del agua de relleno se ha acabado. Pues pegar una llamada, llamar a esa persona de confianza y que venga a casa a reponer esa agua evaporada, a ver qué le ha pasado a la luz, o simplemente hacer alguna comprobación. Sea cual sea la opción que hayas elegido para el cuidado de tu acuario, es muy importante preparar el acuario antes de irnos de vacaciones y estas acciones se tienen que hacer con bastante antelación. Podríamos decir que hay algunas acciones que hay que hacerlas incluso dos semanas antes de irnos y otras acciones uno o dos días antes. Así que, por ejemplo, dos semanas antes de irnos de vacaciones, comprobar el CO2. ver que tenemos CO2 suficiente y en caso de que no, sustituir la bombona por una nueva. Si hay que podar el acuario, preferiblemente dos semanas antes, nunca podar el acuario uno o dos días antes de irnos. Es preferible tener un acuario selvático, pero plantas sanas y saludables, que un acuario desequilibrado y lleno de algas. Hay que realizar un mantenimiento del filtro para que esté limpio y que no tengamos problemas de caudal. Tema de comida. Si por ejemplo vamos a estar uno, dos, tres días fuera de casa, no pasa nada si nuestros peces no comen. No va a pasar absolutamente nada. Si vamos a estar más de tres días fuera de casa, mi recomendación, poner comederos automáticos. Otra recomendación, evitar, no utilizar nunca esas pastillas o esos bloques de comida, ya que van a contaminar, van a acabar contaminando el agua del acuario y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Nos van a subir nitritos, nitratos, en fin, que no lo utilicéis. Mi recomendación, como digo, comederos automáticos. Por lo tanto, estas dos semanas antes de irnos de vacaciones, vamos a coger... El comedero lo vamos a programar, vamos a echarle comida y vamos a controlar estas dos semanas, durante estas dos semanas, que todo está perfecto, que dosifica bien, que no se encalla la comida, que todo funcione perfectamente. Y así, cuando nos vayamos de vacaciones, vamos a irnos tranquilos. Que por cierto, aunque utilicemos comederos automáticos, mi recomendación es darle las menos tomas posibles, ya que así vamos a generar menos desechos y el acuario se va a mantener más estable. Durante nuestra ausencia. Si, por ejemplo, tenemos gambarios, mi recomendación es que durante estas dos semanas no limpiemos los cristales del acuario, vamos a dejar que le aparezcan algas. Así, durante nuestra ausencia, las gambas van a poder pastar, van a poder picotear de estas algas y alimentarse de forma extra. Y ahora sí, uno o dos días antes de irnos de vacaciones, hay que hacer las siguientes comprobaciones. La primera, la más importante, revisar y controlar el filtro, ver que funciona correctamente, que el caudal, es el adecuado. En el caso de que sea invierno, comprobar que el calentador funciona, que calienta el agua del acuario. En caso de ser verano, comprobar que los ventiladores funcionan y que se encienden cuando corresponde. Por otro lado, comprobar la programación de la iluminación, que se enciende cuando toca y que se apaga cuando toca. En el caso de utilizar CO2 casero, uno o dos días antes te recomiendo preparar una mezcla nueva. Así, durante nuestra ausencia, esta mezcla va a estar funcionando correctamente. Si es verano, comprobar que el depósito de relleno tiene agua suficiente. En caso de que haga muchísima calor, también es importante poner, por ejemplo, un oxigenador extra que ayude a romper la superficie del agua del acuario para ayudar a la oxigenación. Antes de irnos uno o dos días antes, mi recomendación es hacer un cambio de agua de un 25 o un 30%, es suficiente. Y ojo aquí, muy importante, mucha gente coge y hace un cambio de agua grande. 50, 60, 70% antes de irse de vacaciones. Y esto es un error, porque al hacer un cambio de agua tan grande podemos desequilibrar, desestabilizar el acuario y al volver de vacaciones verlo todo lleno de algas o con los peces muertos. Por lo tanto, en caso de hacer un cambio de agua antes de irnos, muy importante que sea como siempre, ese 25, 30%, muy importante. ¿Tienes algún consejo extra? ¿Qué haces tú con el acuario durante las vacaciones? Abajo en los comentarios te leo. Espero que este vídeo te haya ayudado, disfruta de las vacaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.